Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal. Y estamos de vuelta en nuestra colonia de muñequitos, donde nos habíamos quedado justamente en... hacer esta obra aquí de un montón de almacenaje de líquido, ¿vale? Que tendremos luego que purificar, quitarle los gérmenes, etcétera, etcétera. En que teníamos por aquí gas natural, un geyser de gas natural, pero buah, tenemos que atravesar toda esta mierda, tío, que buah, esto ya vendrá, tíos. ¿Qué más? Nos habíamos quedado en que teníamos otro geyser por aquí, aquí, que no sabíamos de qué era. Y este que era de agua contaminada, ¿vale? Que de momento lo tenemos aquí sellado a full. ¿Qué más? Habilidad. Oh, teníamos habilidades. No sé si estas las habíamos dejado ya paradas por si acaso. Yo creo que sí, que de momento lo teníamos parado. Sí, ¿no? Sí. Este también lo teníamos parado. ¿Qué? ¿Este iba para entrenamiento de esos trajes o qué? ¿Para dónde iba este? Ah, mira, sí que puede, tíos. Más 3, este tiene un montón de moral. Pero si lo meto para acá, luego tengo que meterle esto, tío, también. Si no, no me llega aquí. Bueno, pero al menos para traje de vestir. Le vamos a meter. Vamos a meter, tío. Tiene de sobra moral, coño. Este, que también tengo que meterlo para acá. Este puede construir. Construcción solo tenemos uno. Vamos a meterle aquí a construcción 2. ¿Este hay alguno de construcción? No. Este podría ir a domar. Vale. Lo dejamos así. Horarios, estamos bien, ¿no? Sí. Y de prioridades... Está... ¿Qué pasa? He visto algo raro por aquí, ¿no? Es, ha sido esto, ¿no? Supongo. Vale. Y prioridades, yo creo que estábamos bien. Vale. Pues vamos a seguir con nuestras cositas. Poco a poco. De momento tenemos agua suficiente. La electricidad va bien, ¿no? De momento el cable aguanta. No tengo más de 1000 vatios por ahí. Por lo tanto, guay. Los gérmenes los tenemos aquí controlados. El tema del gas está controlado. Aquí tenemos el desodorante este que no deja pasar nada. Por aquí sí que dejará pasar. Pero bueno, a ver si me acaban estas paredes. Vamos a meterle caña. A ver si me acaban estas paredes ya. Y todo lo demás, de momento, vale. Por aquí abierto tenemos... ¿Encontramos alguna zona de frío, tíos? Frío, aquí hay frío. Hielo. ¿Aquí tenemos otro? Aquí tenemos otro geyser, tíos. Y frío ya, se acabó el frío. O sea, el frío lo tenemos para allá. Y deberíamos abrir por aquí abajo. Deberíamos irnos para abajo. En la medida que nos dejen. Vale, voy a tener que empezar ya a lidiar con esto. ¿Vale? Por lo pronto, aquí... Por lo pronto aquí ya estoy viendo que voy a meter una puertecica de estas. Bueno, y aquí puedo meter más de esto para que guarden más líquido, tío. ¿Qué cojones? Esto que quiten esto de aquí. Ah, ya lo he puesto, que lo quiten. Quitármelo con un poco de urgencia, por favor. Vale, que quiero ya dejar esto listo. Vale, ahí me habéis puesto esto. Igual debería mirar el tema de prioridades para que me construyan los que me construyan... Investigación completada. ¿Cómo vamos de investigaciones, tío? No sé ni por dónde iba de las investigaciones. Esto de momento lo vamos a dejar. Tenemos esto para el tier 3. Lo tenemos ya todo. Esto. ¿Qué hace esto, tío? Placa de peso. Una señal cuando un objeto duplicante se posa encima. ¿Y esto para qué me puede servir, tíos? Cuando uno pase por encima, que haga algo. No sé, tú. Sensor de gas inteligente. Cuando un tipo de gas pase por aquí, se pone la luz verde. Y si no, se pone roja. Bueno, puedo automatizar algo de que cuando llegue un gas de algún tipo que a mí me interese, pues se desvía a otro lado o algo así. Y si no, que no se desvíe. Bueno, pero eso ya lo tengo en el... No sé, ya se me ocurrirá algo, tú. Sensor de horario... Ah, según en qué momento se abra algo, se active algo. Sensor de líquido, ¿vale? Este de gas, de líquido lo mismo. Mm.
Una puerta no. Bueno, esto hay que estudiarlo, ¿eh? Vale, y esto es tal, el desalinador. Vale, vamos a meterle a esto. Después le meteremos a esto, que sea el máximo de medicina. Pero bueno, que de momento vayan trabajando en esto. Vale. Vamos a ver si me hacen caso. De momento estamos tirando con el carbón. Esto era otra, ¿no? 21 toneladas, se me va a acabar el carbón. Necesito otra fuente de energía, tío. Que sería aquí nuestro amigo gas natural. Pero queda lejos, este amigo. Carbón, ¿dónde hay más carbón? Barro. El carbón era esto, carbón. Ah, bueno, mira, aquí tenemos carbón. Vale, a ver si me acaban esto. A ver, vamos a mirar un segundo las prioridades, tú. Los que cavan, ¿qué? Tengo uno que cava. Tengo dos que cava. Ya está, tío, no tengo más nadie cavando. Este está construyendo e investigando. Y tengo una prioridad aquí investigando. Vale. Y este cocina. Almacena. Suministra. Claro, cavar. Solo tengo un tío que cava y también cura. Pero ahora no tiene que curar a nadie. Por lo tanto, podría pasarse la vida cavando. ¿Esto qué es? Un huevo de pececillo, vale. Bueno. Produciendo oxígeno insuficiente. Ah, esto es otra. Es otra que tendría que mirar. Vamos a poner un momento. Que tenemos esto, tíos. Tenemos esto que nunca utilizamos. Vamos a ver. Detalles de tiempo. Generación de oxígeno. Generamos 278 oxígeno durante el día. Difusor de oxígeno 266. Desodorante 12,8. Ah, el desodorante. El desodorante da oxígeno, tíos. Me entero ahora. Utiliza arena para filtrar el oxígeno contaminado del aire, reduciendo la propagación de enfermedades. Efecto, arcilla, oxígeno. Ah, pues sí. Cojones, vale, estupendo. Vale. Pero consumimos 3,41, tú. El Jin consume 21, Ave 28, Stinky 29, Bunny 30. ¿Quién consume más? Bubbles, 33,7, tú. Cojones. Ah, no, 35,3, Trabaldo, tú. Es el que más consume. Vale. Y energía. Generas 137 y tenemos 127. O sea, desperdiciamos 10. Wow, estamos súper justos de energía, ¿eh? Estamos súper justos. Vale, oxígeno, hay que generar más oxígeno. Hay que generar más oxígeno. De momento, a ver, bien, pero se me irá acabando. Se me irá acabando. Podría seguir subiendo por aquí. Ostras, aquí tenemos el otro geyser. ¿De qué será este geyser? Vamos a hacer una cosa. Vamos a meterle aquí a esto a saco, Paco. Vale, que llegue hasta aquí. Aquí tenemos oxígeno, ¿verdad? Sí. Pues aquí cavaremos. ¿Es todo oxígeno? Ah, hay algo de... Bueno, es igual. Aquí cavaremos. No hay mierdas, ¿no? No. Vale. Aquí cavaremos. Y aquí cavaremos así un poquito. Vale, hasta aquí. Cloro y aquí tenemos más agua. Coño, podríamos... ¡Oh! ¡Sí! ¡Un geyser de agua! ¡Geyser de vapor! ¡Ole tú! Vale. Y aquí un calorín que te cagas. Vale, tenemos que pensar una cosa. ¿Cómo bajar ese agua? Además, ese agua está hirviendo, ¿no? Este agua está a 26 grados. Pues no está tanto. Pero ahora cuando empieza aquí a salir, inactivo. Vale. Bueno. Vamos a ver este geyser de qué es, porque esto es un geyser, ¿verdad? Sí, aquí hay un geyser. Vamos a ver este geyser de qué es. Aquí tenemos uno de agua, el de gas natural que está por aquí. Vale, esto va marchando. Voy a empezar a construir aquí. Como una mampara. Yo le llamo mampara, pero bueno. Para filtrar. Bueno, aunque podríamos subir por aquí. Hasta llegar al geyser de gas natural. Y por aquí tenemos el frío. Vale. Sí, vamos a hacer una separación, ¿vale? O sea, nuestra base va a ser esta, hasta aquí, ¿vale? Bueno, luego igual ampliamos algo. Pero nuestra base va a ser hasta ahí. Esto tengo que empezar a pensar también qué hacer con ello.
¿Qué hemos hecho aquí de nuevo? Ah, placas termales, muy bien. Pero aquí voy a hacer como una barrera. Vale. Voy a hacer como una barrera. ¿Cómo la hago? ¿Esto es granito? Sí. Bueno, haremos aquí como una barrera aquí. Espera. Perdón. Haremos una barrerica aquí. Pondremos uno de estos aquí. No. Pondremos uno de estos aquí. Haremos así. Kitty-clicky. Puerta. Vale, escalera. Claca y escalera. Bueno, aquí no seguirá escalera. Baldosa. Traca, 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 traca. Hasta aquí. ¿Vale? Aquí atraparemos todo lo atrapable. Vale. Todo esto lo liquidamos. Y aquí mataremos todos los gérmenes en un espacio de estos. Ya veréis. 1, 2, 3, 4, 5. Pam, plam, 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 plam. Uf, ahí ya la rascamos. Vale, machacaremos aquí todo esto. Pam. Y pondremos una escalerita aquí. No, hemos dicho que subiríamos por aquí, ¿no? Hostia, pero es que por aquí... A ver, paramos un segundo. Mineral de hierro. Hostia, esto es bueno, tú, tener hierro aquí. Esto aquí hace un calor que te torras. Vamos a ver. Lo suyo sería subir por aquí. Una escalerita. Es que, ¿para qué tocar esto, tíos? A ver, algas, necesito algas también. Hay algas, fango, ¿no? Pero si yo hiciera aquí, por ejemplo, subir por aquí en medio. Hasta aquí, ¿qué? ¿Cómo lo vemos? Lo vemos bien, ¿no? Podría hacer esto de momento. O sea, esto me lo quito en medio. Esto fuera. Aquí, oye, vamos a dejar que vayan haciendo. Han acabado la investigación, ¿verdad? Han acabado la investigación y he oído aquí que hacen... Vale, perfecto. Tenemos 12 duplis. 12 muñequitos. Tasa de consumo de aire, no me interesas. No puedes cavar, bueno. Ganas atributos por la noche. Investigar y cocina. Bueno, este sí que me interesa, aunque estoy consumiendo más oxígeno de lo normal, ¿eh? Vale, aquí tenemos una cama para él. Priorizar, vamos a ver. Tú investigas y cocinas. Vale. Investigas y cocinas. Bueno, vas a ayudar cocinando y vas a ayudar en almacenar tú. Y habilidades, cocinar e investigar, pues te vamos a poner en cocina, de pinche. Y te vamos a poner que tú trabajas por la noche, por lo tanto te vas al horario 2. Y tú, Bubbles, te vas al horario por defecto. Y así tú trabajas por aquí, por la noche, en estos, aquí, en estos tres... en estas tres franjas horarias, trabajarás de puta madre. Vale, podría dar más vacaciones, pero no sé si es bueno. No sé si es bueno meterles otro de estos. Tendré un más 3. Pero... Bueno, me currarán unos y me descansarán otros. Vale, yo creo que sí. Vamos a ver qué tal funciona. Ciencia. Bueno, vamos a meterle a esto. Ya para acabar. Y luego le meteremos a esto. A ver, ¿qué oportunidades tengo yo de sacar electricidad con las cosas que tengo? O sea,
Necesito potencia. Necesito potencia. Energía. Esto me da energía. Hidrógeno. Vale. Hidrógeno. Podría montar temas de hidrógeno con esto. Y creo que es esto. Esto. Esto convierte agua en oxígeno. Y a cambio, o sea, a cambio del agua me da oxígeno e hidrógeno. Vale. ¿Esto qué me da? No, esto no me da potencia ni nada. ¿Esto me da clorina? No me interesa ahora mismo. A ver, clorina, ¿de dónde? ¿De dónde me saca la clorina? Ah, rust y lo convierte en oxígeno y en clorina. Vale. Pero óxido de hierro ahora mismo como que no. Vale, eso por un lado. Esto que es lo que me interesa, el gas natural, ¿vale? Refinería de crudo, no tengo crudo, me olvido. Petróleo, no tengo, me olvido. Se conecta a una red de autonomía para activar o desactivar. Ah, no. Esto nada, nada. Crudo usando agua limpia, extrae crudo, ¿vale? Extrae crudo. Convierte el petróleo en plástico, no me interesa tampoco. Extrae una pequeña, extrae una pequeña, no. Hostia, esto sería lo suyo, ¿no? Convierte la luz solar en energía eléctrica, pero supongo que para la luz solar necesito salir del asteroide, ¿no? ¿Y esto qué es? Absorbe vapor de las baldosas debajo de la base de la máquina y la usa para generar energía eléctrica. Sale agua como residuo. ¡Ojo! La turbina a vapor. O sea, absorbe vapor de las baldosas debajo de la base de la máquina. De las baldosas. No lo entiendo muy bien, pero bueno, ya llegaremos. Vamos a descubrir de momento esto. Y esto puede ser útil, ¿eh? El generador de hidrógeno. Y tendría que empezar a montarme ya un tema de la energía, ¿eh? Lo voy a poner por ahí. Mira esto, aquí está jodiendo. El tema de la energía lo voy a poner por ahí también. Mira, estos ya me han acabado. Vamos a meter y seguir trabajando, perdón. Traca, traca, traca. 1, 2, 3, 4, 5. Vale. ¿Esto cómo tiene de piojos de estos? Y vamos matando todo esto. Me cojas carbón, me cogéis carbón y me cogéis de todo aquí. Venga. Ahí está. Vale. Vale, yo sigo haciendo. Vale, que vayan haciendo este corte aquí para toda esta mierda. Y esto ya han llegado aquí. Vale, es el oxígeno ya me lo voy pillando. Esto pillarlo. Pa, vale. Y aquí está el géiser de vapor, tú. Y el calor aquí, la bomba, ¿no? Voy a empezar a necesitar refrigerar mi base como sea, ¿eh? Como sea, tú. Vale, vamos a dejar de que lleguen por aquí con las escaleritas. Pim, 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 va. Que vayan haciendo, que vayan haciendo. Chino chano, aquí no me comprometo a nada, ¿no? De esto, no. Vale, aquí meteré. Sigue diciéndome lo del oxígeno, ¿eh? Sigue diciéndome lo del oxígeno. Tenemos aquí la comida a salvo, ¿no? Sí. 189, vale, tío, de puta madre. Tengo exceso de comida. Deberíamos empezar. Bah, es que deberíamos hacer tantas cosas. Me interesa empezar el tema de la energía aquí. A ver, voy a mirar. Quiero mirar esto cómo funciona. O sea, si pongo uno de estos aquí. Vale, un segundito. Vale. Aquí le entra el agua. Ah, y no sale. Ah, sale por aquí oxígeno e hidrógeno. Vale, las dos cosas salen. Vale. Las dos cosas salen por ahí, ¿no? ¿Qué es esto, no? Sale todo por aquí arriba. Vale, o sea, tengo que tener algo para recogerlo. Vale. Vale. Voy pillando. Por lo tanto, hidrógeno. Si esto lo pongo en una sala.
Si esto lo pongo en una sala, puedo generar oxígeno e hidrógeno y luego llevarme el oxígeno a un lado de por aquí y el hidrógeno llevármelo a la maquinita esta de hidrógeno, ¿no? A esto, el generador de hidrógeno. Vale, ¿cuánto me queda de carbón? 23 toneladas. Vale, vale, vale. Vale, estamos en ello. Esto para que no se me mueran aquí, vamos a meter escalera por aquí y metemos escalera por aquí. Vale, que vayan haciendo. Esto me lo puedo ventilar también. Porque aquí, ¿qué gas hay? Dióxido de carbono, vale. Pues que se vaya para abajo. Hostia, aquí no veas la que estoy liando tú con el dióxido de carbono aquí. Esto es la bomba, ¿eh? Y por aquí debería bajar. Mira, aquí tengo esto, no sé el qué. Pero bueno, por aquí debería bajar también a investigar qué leches hay. Pero esto es un calor que te cagas. Aquí vuelve a bajar la temperatura. Está complicado esto, ¿eh? Está complicado. Mira estos que contestos están aquí con tanto oxígeno. Vale. Aquí, mira, ya tenemos aquí oxígeno contaminado. Vale, no tenemos ninguna mierda. Vale. Aquí debería yo poner algas. Todo esto recogérmelo. Es que, ¿cómo vamos de almacenaje, tíos? Buah, a tope, ¿no? Voy a empezar a poner almacenaje aquí, ¿o qué? Aunque yo aquí quiero hacer... Tenemos habilidades nuevas. Este, nada, nada. ¿Este qué? Este es transporte mejorado. Vale, que lo hemos llevado hasta aquí, hasta el tra... ¡Oh, oh, oh! Hostia, este claramente tiene que hacer esto. Claramente. Aunque le guste todo esto, pero... Tienes que irte por aquí, tú. Porque tienes corazoncitos para esto y esto es de puta madre. Te voy a necesitar en un futuro. Vale. He averiguado el tema este de la decoración. Dios, tengo que meter aquí un de esto de decoración de puta madre. Bloque para esculpir grande. Me da más 10 de decoración. Este me da más 5. Más 10. Si le pongo que me lo haga de otras cosas, me da igual, ¿no? Pues de arenisca. Y lo meto aquí. A ver si esto me lo convierte en un gran salón, tíos. Y tengo que hacer también empezar a cultivar ya. Pero para eso, las semillas estas de... ¿Cómo se llama? Consumibles. Consumibles. Para hacer estas cosas. Barrita nutritiva, no. Ah, bueno, pero no me aparecen hasta que no lo tenga. El champiñón. El champiñón, tíos. El champi. Investigación completada. Muy bien, muy bien, muy bien. Investigación completada. Vale, tenemos este tier. Vamos a acabar con esto ya. Vale. Vamos, que no se me acumule mierda. Esto no sé por qué no me lo acaban. Ah, ya sé por qué no me lo acaban. No me lo acaban porque no me acaban esta. Esto vamos a abrirlo. Mantenerlo abierto para que me construyan la escalera y puedan bajar aquí. Si no, esto no me lo acaban. Por eso no me lo estaban acabando. Ay, señor, señor, señor. Qué mal estamos. Y esto me lo podrían taladrar aquí también. Pero bueno, vamos a esperarnos. Vamos a esperarnos. A ver si me hacen esto también. Vale, entonces, si yo aquí pongo un generador de oxígeno, aunque hay bastante oxígeno aquí. Pero yo voy a poner aquí un desodorante. Para cortar. O sea, vamos a hacer una cosa. O sea, lo que hay que cortar aquí. Uf, el oxígeno me está bajando. ¿Veis? ¿Veis que ha bajado de colorcico? Está bajando aquí de colorcico. Vamos a poner. Bueno, vamos a acabar. Que acaben esto, tíos. Que acaben esto. Vamos a darles caña. Que taladren también aquí. Y que taladren aquí. Y que taladren esto. Y que taladren esto. Vale, que quiero tener todo este espacio. Y haré como dos capas, tíos, dos capas. Para cuando empecemos a machacar todo esto, ¿eh? De momento no hay peligro. No hay peligro aquí.
Por lo tanto, vamos a esperar. Oxígeno insuficiente, sí. Pues vamos a meter otro de oxígeno. Vamos a hacer... ¿Esto qué le pasa? La colonia no dispone de habilidad... Ah, vale, no tengo decoradores. Bueno, es igual. Voy a hacer... voy a hacer el generador ese de oxígeno, tíos. Voy a hacer el generador de oxígeno. Y lo voy a hacer por algún lado de por aquí. Esto aquí no tenemos mierdas, ¿no? Vale. A ver dónde lo monto, tíos. ¿Dónde lo monto? Lo monto aquí en todo este espacio que tengo aquí. Venga, va. Vamos a poner... Vamos a poner aquí esto. Pondremos generadores de estos. 1, 2 y 3. Pondremos de estos que chupen el oxígeno. 1, 2 y 3. Yo creo que es suficiente, ¿no? Porque con esto voy a consumir muchísima agua. Muchísima agua. Que de momento aquí tengo bastante, pero... Pero voy a tener que empezar... Bueno, para eso está esto, en teoría. ¿Y cómo tengo que llevar...? Me estoy complicando la vida. Oxígeno contaminado. Tengo que generar cloro y meterlo aquí. Tengo que generar cloro y meterlo aquí, pero ya lo pensé, ¿no? Por eso hice esto, ¿verdad? Por eso hice esto, ¿vale? Que esto tiene que venir por aquí. ¡Epa! Tiene que venir por aquí y saldrá por aquí en algún momento de la vida. Y aquí acabaré mi generador de oxígeno. Vale. Esto es una prueba, ¿eh? Esto. Vendrá el agua por aquí. Vale, vendrá el agua por aquí. Hostia puta. Mierda de agua. ¿Cago en 10? Me jode todos los planes. Tengo que saltarla. Tengo que saltarla por aquí. A ver, espera. No hagáis esto. Une cañerías. No, que el agua viene por el otro lado. Pego aquí un saltito. Exacto. Vale, ahora sí. Esto me queda feo aquí, pero bueno, es lo que hay, tú. Es lo que hay, vale, que me vayan construyendo eso. Vale, me vendrá el agua por aquí. Y esto sale por aquí, el oxígeno y el hidrógeno. Y los tengo que unir. Me los llevaré por arriba. ¿Vale? Vale, párate un momento. Que vais muy, muy locos. Vais súper rápido, tú. A ver, que hay que pensar esto bien. Siguiente paso. ¡Epa! Esto no lo necesito. Vamos a ir a por esto, que es la energía, ¿no? Aquí tenemos... Son automatizaciones para barrer y no sé qué historias, tú. Produce metales refinados, metales brutos. ¡Buah! Baldosas metálicas. Hostia, ¿y esto? Tratamiento para enfermedades. Bueno, esto cuando empecemos a abrir lo verde, ya me lo propondré. ¡Hostia! Reservas de gas. Hostia, esto sería interesante, tú. Termorregulador de gas. Enfría el gas canalizado. ¡Ostras, tú! Esto sería interesante. Esto es lo próximo que voy a hacer. Ahora voy a darle a lo de la energía. Y lo próximo, porque así almacenaré el gas cuando me venga de aquí. Ah, esto ya, mira, ya lo tengo esto abierto. Vamos a ver qué tenemos aquí. Petaremos esto así un poquito, ¿no? Con esto lo veremos, ¿no? Si peto estas, en teoría no llego
a verlo. Pero bueno, vamos a ver. Ostras, lo que aquí tengo un problema. Tengo un problema. Como empieza a chorrear agua, la liamos parda, ¿eh? La liamos parda. Entonces aquí lo que debería hacer... No, no, esto no es muy prudente, esto no es muy prudente. Voy a hacer aquí una escalerica. Vale. Voy a hacer una escalerica y taladro por arriba. Vale, esto llegará más o menos. ¿Esto cuántos son? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Llegará por aquí. Bueno, aquí, de hecho. Entonces, puedo hacer así, así. Creo, creo yo. Vale, vamos a verlo. Vale, ¿qué estaba haciendo yo? Ah, pensando esto. Vale, esto, pum, pum, viene por aquí. Esto me llevará. Me llevará la tubería esta. Vale, aquí, que es donde voy a meter los... toda la maquinaria, ¿no? Vale. Y entonces meto un filtro de gases. De hecho, vamos a hacer... vamos a hacer... me he pasado un poquito. Antes de que llegue aquí, meto un filtro de gases de estos. Que entre por aquí. ¿Vale? Y aquí, en teoría, solo me trae oxígeno e hidrógeno. Oxígeno e hidrógeno. ¿Vale? Chupará todo el oxígeno, todo el hidrógeno. Me vendrá por aquí. Llegará aquí y aquí. Filtro el oxígeno. Y lo meto en mi base. Ya está. Esto, aparte, sería interesante meter aquí baldosas aquí, que no las tengo puestas. Vale. Baldosas aquí, baldosas. Joder, macho, sí que va a ir rápido, tío, de verdad. Baldosas aquí. Vale. Esto, pues... no hay tu tía. Vale, y soltar, soltar el oxígeno a lo mejor aquí. Soltar aquí el oxígeno. Sí, yo creo que sí. O sea que si ponemos aquí una rejilla, aquí, y hacemos que el filtrado salga aquí, y el hidrógeno me venga aquí, y aquí pondremos una de estas. Vale, y el hidrógeno entrará aquí. ¿Cómo lo veis, tú? Y de paso, esto mandará a una batería inteligente y a un transformador eléctrico. ¿Este es el de 1000? Sí. Padabam. ¿No? ¿Cómo lo he hecho aquí? Sí, batería y tal. Y esto... irá con un cable de tensión que sale de aquí, va a la batería, va aquí, y de aquí me sale un cablecito para la base. ¿Cómo lo vemos? Y y esto va hasta aquí y haremos el mismo automatismo que esto. Y pim pam pum, bocadillo de atún, tío. Tengo 26 toneladas de carbón todavía. Venga, va, a trabajar. Y esto se autoalimentará de esto. Y de aquí tiraremos electricidad para la base, ¿vale? Lo que no sé es si dividir la electricidad, tíos. Que con un... no sé si es bueno... que con unas cosas vayan unas máquinas, con otras otras. ¿Sabéis lo que os quiero decir? A ver, ¿qué tenemos aquí? Alda, mucho. Sleep, no, 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 no me gusta ninguno. Llorón, atlético, tal. Hostia, un constructor, tíos. Pero, tío, nah, no me mola. Semilla, pero no me mola. Oxygen seed, oxifern. Esto es decorativo, ¿verdad? ¿La tengo ya? Bueno, si no la tengo, pues ya, ahora ya la tengo, tíos. Muy bien. Habilidades. Este, construcción.
Pues construcción, tío, saco. El megaconstructor. Solo tenemos este. Megaconstructor. Este está cocinando. Pues cocina. Cocinitas. Exe. Ah, tú ya eres un cocinitas. Te he puesto... ¿No llevas el gorro bestia? Ah, sí, la cocina ha mejorado a uno. Es que este ya es el más bestia. ¿Qué más sabes hacer, Exe, tío? ¿Qué te mando a hacer? Nada más, ¿no, tío? De momento te dejo tranquilito. Vale. Vale, seguir, venga. Necesito un decorador, ya. Bueno, esto a ver si me lo acaban. Esto necesitará electricidad. Of course. Ahí está. Esto necesita electricidad. Esto podría haber... Vamos a ver. Que no me haga... Vale. Y esto para acá. Toma ya. ¿Cómo vamos de oxígeno? Vale. Venga, de momento bien. ¿Cómo va esto? Ah, vale. Estamos ahí, ahí. Rascándola, ¿vale? Estamos ahí rascándola. Cuando tenga esto funcionando, yo creo que... Que tendré oxígeno, tú. Esto para futuro, pues ya lo cerraremos también. ¿Vale? De momento lo cerraremos así. Aunque aquí entrará calor y me llevaré oxígeno caliente, ¿eh? Vamos a hacer una cosa, tú. Al menos esta pared. Vamos a dejarla así, de momento. Luego le pondremos la otra. ¿Esto qué? ¿Por qué no me construyen aquí? Excavación inalcanzable. ¿Por qué? Ah, claro, claro que es inalcanzable. Seré burro. Ostras, tú. Vale. Tu tía. Ahora sí que es alcanzable. Y ya para que no saltéis, os lo voy a poner fácil. Así, venga. Arreando. Venga, va. ¿Esto qué? ¿No me lo construyen? Ah, sí, ya me lo han construido, tú. Vale, esto ya puedo cerrarlo. Auto. Metemos el otro cacharro aquí. Esto. Vale. Y aquí voy a almacenar todo el líquido que me salga de aquí y de aquí. ¿Vale? Esto va a ser otra bomba, macho. ¿Vale? Por lo tanto, todo lo que me venga de aquí lo voy a empezar a meter. Lo meteré por arriba. ¿No? ¿O lo meto por abajo y que salga por arriba? No. Lo meteré por arriba y que salga por abajo. Lo meteré por arriba y que salga por abajo. Por lo tanto, esto va a venir de aquí. Y lo enlazaré todo. Ahí está. Este así. Lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Entra por aquí y sale por aquí, ¿no? Sí, sí. Esto va por aquí, bro. Me acabará aquí. O sea, de puta, lo he clavado sin querer, lo he clavado. Y de aquí me saldrá. ¿Vale? ¿Vale? De aquí me saldrá. Bueno, de momento este no lo voy a hacer. Que se me almacene aquí todo. ¿Vale? Entonces toda esta mierda irá ya directamente aquí, entrará aquí. Y esto entrará también aquí. Ya veremos cómo reorganizamos las cosas de aquí. ¿Esto me lo podéis recoger? Gracias. Total. Ahora tengo que meterle aquí cloro. O sea que tendría que cavar aquí también. Bueno, cuando me acaban esto. Aquí vamos a poner unas escaleritas. Verás. Vale, pondremos aquí unas escaleras. Aquí, gracias. Escalera, cancelar, construir. Vale, aquí pondremos unas escaleritas. Entonces, taladraremos aquí. Haremos un pasillito. Y cogeremos el cloro de aquí de alguna manera, tú. Ya veremos cómo. Aquí también tenemos cloro para pillar. A ver si me hacen esto. Esto ya me lo han cerrado. Vale, no, no vamos. No vamos mal, ¿no? No vamos mal, tú. Vale. Esto bien. Me está cogiendo todo bien. Vale. Aquí no hay problema con esto de momento.
Esta la vamos a quitar. Just in case. ¿Esto qué? No, no tienen muy claro el cavar por aquí, ¿no? Cabrones. Aquí tiene que hacer un calor tremendo, ¿no? Buah. 108 grados, tú, este agua. ¿Ves? Está a 50 este agua. Normal. Ciencia, vale. Ya tenemos eso. Vamos a ir a por, he dicho, esto. Vale. Buah, tendremos que almacenar. Meter aquí también otro para almacenaje. Uf, aprovechar todo esto. Bueno, ya veremos. Paso por paso, tú. Vale, debería empezar ya. Hacerme un invernadero, tú. Debería empezar a hacerme un invernadero. A ver, una cosa. No tengo a nadie que decore, tíos. ¿A nadie le gusta decorar? ¿En serio? No tengo un decorador por aquí. Sí, 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 sí. Este. Este, este. Ave, tío. Le encanta decorar a Ave. Pues a ver si coge puntitos y le metemos a decorar. Vale, vale. ¿Quién más decora? Este no decora, no decora, no decora. Vale. Venga. Vamos haciendo. Vale, esto ya me lo han hecho. Por lo tanto, aquí vamos a decir que discrimine el oxígeno. Oxígeno, ¿vale? El oxígeno lo cambiará. Vale. Esto, cuando esté a 50, que se ponga a trabajar. Vale. Perfecto. Perfecto. Esto no sé qué hace ahí, pero no lo quiero. Vale, vamos a poner a que sigan trabajando por aquí, que sigan comiéndose todo esto. Vale, por lo tanto le vamos a poner aquí escaleritas. Ya vamos a seguir. Pam, pam, pam. Y que me coman todo esto. Aquí no hay mierdas, ¿no? ¿No? Pues que me vayan haciendo todo esto. Vale. Me lo vayan pillando esto. Aquí que hay. Vale. Y esto también. Todo esto me lo machaquen. Vale. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, vale, perfecto. Vale. Bien, 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 bien. Vamos a ver si me meten candela con esto. Las tuberías las tenemos hechas ya. Vale, las tuberías ya casi. Aquí no llegan, obviamente no llegan. Tenemos que meterle aquí escaleritas para que lleguen. Vale. Esto se lo minamos. Vale, vale, va, va, va. Construcción inalcanzable, bueno, pero cuando me construyan esto, vamos a tener que meterles aquí escalerita y escalerita y aquí escalerita y escaleritas, ¿vale? Para que me lleguen a todo, luego las quitamos. Ah, claro, y aquí tengo que entrar de alguna manera también. Soy muy listo yo. Soy muy listo yo. Bueno, de hecho, no haría falta entrar aquí, ahora que pienso. Podría tenerlo completamente cerrado. Pero bueno, como tenemos espacio, ¿vale? Hacemos escalera aquí, esto fuera. La baldosa fuera. Y metemos esto. Patapam, vale. Y escalerita. Ya para que me quede mono, que ya sabéis que a mí me gusta todo super chachi piruli. Vale, construyen esto, pum, 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 pum. Aunque esto aquí solo trabajará cuando esté la puerta cerrada, entiendo, ¿no? Pero vamos, que no tiene que venir nadie aquí a tocar la moral, o sea que... Venga. Vamos a ver si me lo van haciendo todo. Voy a poner esto en marcha ya. Mientras tanto, ¿este qué? No me hacen esto, tú. ¿Por qué no me hacen esto?
Quiero saber esto, lo que es tú. O sea, estoy impaciente. Arriba, no tengo más hielo, ¿no? Sería interesante ver el hielo que nos aporta, tíos. Vamos de oxígeno. Habilidades, alguno. Este tiene dos habilidades. Pues nada, te las aguantas, Eduard. Tú nada. Y tú te lo aguantas también. Ah, no, mira, curar. Pues mira, ya tendremos un curar aquí a saco. Y este de momento, operar. Pues operar, tío. Ahí está. Eres un operador avanzado, tú. Y tú podrías hacer esto, pero luego esto te va a costar la vida. Así que de momento te voy a dejar ahí con ese puntito ahí. Vale. ¿Esto por qué no me lo hacen? Esperando entrega. Vale. Esperando entrega. A ver, ¿cuántos tengo suministrando? Mira, estos no almacenan y suministran, tío. Que almacene este y este. Ahí está. Vamos. Vamos poco a poco. Bueno, ya te has puesto a trabajar, menos mal. Bueno, este va haciendo su trabajo. Chino Chano. Esto me interesa, tú. Me interesa esto, chavales. Va. El cable este está ya a tope, ¿no? Está llegando a los 1000, ¿eh? ¿Esto cómo lo arreglo, chicos? ¿Cómo destensiono esto? Cambiando todo el cable al nuevo. Al cable ese guapo, este de aquí. De 2000. Pero, hostia, esto me usa cobre. A saco, ¿eh? Pero quizá debería ir cambiando, ¿no? El tendido eléctrico, puede ser. ¿Y esto qué me da? Ya ha acabado eso. A ver, ciencia. Tengo esto. ¿Esto qué me hace? Me enfría el líquido canalizado. Cañería sensora de líquido. Termosensor. Esto ya es la bomba, ¿eh? Uy, aquí están los exotrajes estos que de momento no los necesito, ¿no? Ah, mira, las camitas. Podría meterle cámaras. Camas guapas. Cincelado avanzado. Si esto no... Todavía no tengo ningún decorador, ¿para qué voy a usarlo? Vamos a meterle esto, ¿no? O esto y pruebo este tema. Vamos a darle primero a esto. Y luego probamos el... Esto no me ha crecido en la vida, ¿verdad? ¡Decorador! Vomitón. ¡Uf! Hostia, pero es un decorador. Y este me empieza a interesar ya. Huevo de topo terrario, tío. Comilón. Decorador, espera. Vamos a por este. Ren. Bienvenido a casa, Ren. Ren, te voy a poner en el horario diurno. Te voy a priorizar, obviamente, la decoración. Y luego te dejo elegir, tú. Luego te dejo elegir. Y tu primera habilidad, obviamente, va a ser decorar. Fundamentos del arte. Ahí está, tío. Ponte las pilas, que tienes aquí una obra de arte incompleta. Vamos a ver. Tía, tío, no me empiezan esto, tío. No sé por qué. No sé por qué no me lo empiezan. Tienen otras prioridades, obviamente, pero... Vamos de oxígeno. Mira cómo lo esculpe el tío. Mira, el tío. Ren. ¡Ole tú! Míralo. ¿Qué es esto? ¿Escultura abstracta? ¿Qué mierda escultura es esta? ¿Y esto qué me da?
Más que, a ver, una cosa, tío. ¿Qué me has hecho aquí, Ren? Bonificación. Mesa, tamaño de la sala, instalaciones. Tareas asignadas, criterios de la sala, efectos de la sala, moral más 3. Esto lo tiene que acabar, ¿no? Entiendo. En bruto. Vale, vale, está en bruto. Todavía no lo acaba. Ah, bien, viene otra vez. No, no viene. Ren, tío, acábame esto, ¿eh? No me jodas. Vale. Vale, vale. Aquí me iba a entrar el agua buena. Cuando salga buena, claro. O sea, el agua buena saldrá de aquí. O la convierto ya en agua. A ver, a ver, a ver. Páusate un momento. Piénsatelo bien. Piénsatelo bien. Voy a poner la depuradora. Esta depuradora la vamos a poner aquí arriba. La vamos a poner aquí arriba. O sea, que me voy a cargar esto. Y de esta depuradora me va a venir esto aquí. Esto va a ser así. Esto va a ser así. Sí, 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 sí. Entonces, toda esta mierda de agua. Ahora sí. Vale, me vendrá de aquí. Cada claca. Me vendrá todo el agua a esta mierda. Brum, pom, pom, pom. Y esta de aquí subirá por aquí. Y pom, 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 también. Ya está, ya está. Niquelado. Y esto lo cambiaré. Y esto lo cambiaré. Esto no está obstruido, ¿verdad? Ahora que lo pienso. No he obstruido esto, ¿verdad? Esto tira, ¿no? Han ido al lavabo, ¿verdad? Esto sí ha corrido el agua, ¿no? A ver si viene alguno. Mira, van al lavabo ahora. Sí, sí, corre, corre. ¡Uf! Hostia, tío, me he cagado un poquito, ¿eh? Ahí. Casi voy yo al lavabo. Vale. Vale, tenemos en marcha este proyecto. Tenemos en marcha este proyecto. Y tenemos que poner en marcha el proyecto de la comida. Aunque tengo comida, pero es comida de mierda. Entonces podría hacerlo aquí. Pero aquí es que tengo todas estas cosas y no... No lo veo. No lo veo. No veo cómo podría hacerlo aquí abajo. Aunque aquí abajo tengo el dióxido de carbono perfecto para hacerlo. O sea que me iría de puta madre. Podría hacerlo aquí. Vamos a petar esto. Veréis, veréis, veréis. Vamos a hacer bajar el hidrógeno. Petaremos todo esto. Y liquidaremos todo esto. Sí, sí, sí. Vale. ¿Y esto qué es? ¿Agua contaminada? Vale. Y aquí no hay... Sí, sí que hay, tú. Hay gérmenes. Espérate, espérate un momento. Espérate un momento. Ay, espérate un momento. Piénsalo bien. Piénsalo bien. No la liemos. Vamos a poner aquí el final... El final. Vamos a poner aquí el final. Vale. Todo esto... Me voy a arriesgar, ¿eh? Esto me estoy arriesgando. Estoy arriesgando. Vale. Que vayan haciendo. Todo esto me lo cargaré y... haré aquí... Sí, 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 va a ser así, va a ser así, va a ser así. Aquí estoy sacando... Uf, contaminación a punta pala. Vamos a hacer una cosa súper rápida y urgente. Es que esto... Ponemos aquí esto.
Ponemos aquí esto para que no salga el oxígeno contaminado. Esto le meto una prioridad de 9 que me lo hagan ya. Para que el oxígeno contaminado lo paren aquí, tío, que está subiendo todo para acá. Al menos que no me venga. Vamos, va, 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 va. Venir a hacerme esto ya. ¿Y este oxígeno dónde coño está saliendo, tío? Espérate, que a mí aquí se me mueren, aquí se me mueren. Unas escaleritas apañadicas aquí también. A tope. Vale, vale, ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale, ya está, ya está, ya está. Aquí ya me para el oxígeno contaminado, vale. Vamos a estar... ¿Qué es esto? Hatch sabio. ¡Ojo! Comiendo salvaje, hambriento, feliz. ¿Es agresivo? ¿Salvajismo? 100. Hatch sabio, tío. Bueno, vamos a dejarlo vivo, tío. Un hatch sabio, no sé. Tiene buena pinta el hatch sabio. Ojo, ojo. Ojo esto. ¿Por qué no me ha machacado estas cosas, tíos? Pillar esto. Que quiero cerrar esto ya. Vale. Va. Cerrarme esto. Vale, va, va, va. Va, va, va bien, va bien, tíos, va bien, va bien. Vale, siguiente proyecto es meter el jardín, tíos, el invernadero. Vale, esto tira, esto está bajando ya un huevo, ¿eh? El tema del agua, ahí el tema del agua. Esto lo vamos a enchufar aquí. El tema del agua, el tema del agua, tú. A ver, teníamos agua por aquí arriba, o sea que podemos traerla aquí. A ver, esto, vale. No sabemos lo que es, ¿no? Todavía. Deberíamos picar una más, ¿no? O pico abajo. Pico una más aquí, ¿no? Bueno, voy a picar esta. Voy a picar esta. Vamos a ver qué es, tíos. Vale, esto que no pueden hacerlo. Aquí sí, sí que llegan. Esta escalera vamos a hacer, porque estamos haciendo un poquito el idiota. Vamos a hacer así. Vale. Bueno, de hecho, no hace falta hacer esta. Vale. Ni esta, ¿no? Vale, bien. Vale. Liquidado este tema. Vale. Liquidado este tema. Ahora para... Ah, exacto. Vale. Vale, esto lo dejamos ahí. Vale. Aquí vamos a poner otra decoración. Esto me lo han acabado ya. Aquí vamos a poner otra decoración. Esto se ha quedado así, tío. En bruto, abstracto. Y obviamente esto no me ha cambiado, tío. Necesito más ciencia. Vamos a ver. Esto lo teníamos. Esto estaría bien, meterle escamas chachis pirulis, pero todavía no. Queríamos probar esto, ¿no? Vamos a verlo. ¿Por qué no me hacen esto, tú? Y esto me han hecho uno. Me han hecho uno. Los cabrones. Esto me lo petáis. A ver si hacen esto, tú. Hagan este. Granito.
Este. Yo creo que hasta que no esté liberado, esto no me lo... No pasa nada, ¿no? ¡Cago en la leche, tíos! ¡No sé! ¿Por qué no se ve? A ver. Si es esto, 1, 2, 3, 4 y para acá. 1, 2, 3, 4 y para acá. A ver, pico este. Verás tú. O pico este, va. Pico este. Tengo un 10. ¿Y el de gas natural qué? Esto me están tardando la vida, ¿eh? Aquí. Vamos a meterle también una prioridad de 6. Que vayan haciendo. Esto cuando me acaben de construir todo, lanzaré el gas porque... Aunque esto podría empezar a construirlo también. Podría empezar a construirlo también esto. ¡Ostras! Aquí tengo que saltar todo esto ahora. O sea que... Acueducto. ¿Esto funciona así? Si hago así... ¿Lo pilla? No, no. ¿Creéis que lo pilla? No, no, no lo pilla. Vale, pero hacemos así. Y hacemos así. Y hacemos así. Entra por aquí. Por aquí se va para acá. Por aquí se va para acá. Y por aquí se irá para acá. Vale. Yo creo que esto sí funcionará, ¿no? Vamos, tíos. Mira, vale, vale, ya me están haciendo aquí un poquito esto. Vale, vale. Hacerme estos, tíos, va, hacerme estos. Que veamos que funciona este tema. Esto me están haciendo esto. Y aquí va a hacer un calor tremendo también, ¿no? ¡Hostia, hielo aquí también! Perfecto. Vale, vale, vale. Va, 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 va. Tenemos muchos proyectos que hacer. Muchos proyectos que hacer. Los tengo estresadísimos. Mira, me viene otro dupli. Tenemos 14 duplis, tíos. Suministrar, tatán, decrece fuerza, no me gusta, vacío de vejiga, tatatá. Operar, manitas. Madrugador, operar. Vamos a esperar. Es que no sé cómo estamos de oxígeno, tío. Uf, el tema del agua, me tiene preocupado el tema del agua. El tema del agua me tiene preocupado. Esto ha bajado un huevo. Voy a desechar esta peña. ¿Vale? Para que no me consuman nada. El carbón 31 toneladas. O sea que tengo tiempo. Tengo bastante de energía, tíos. Bien. Vale. Aquí vamos a poner la hoja de la alegría. Ahí está. Y aquí vamos a hacer... Lo que voy a necesitar algas para hacer eso. Para cuando tenga champis de estos, vamos a hacer una cosa. Voy a petar todas estas. Esto lo vamos a cambiar. Esto aquí me comió ya todo el oxígeno. No, el oxígeno, hay oxígeno contaminado todavía. Que por cierto me está subiendo por aquí. Bueno. No lleva contaminación, ¿no? Vale. Aquí yo sé... ¡Ah, sí que tengo! ¡Tengo dos! Esporas fúngicas de estas. Pues de momento las pongo aquí, ¿no? Ah, no, no. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. A ver. ¿Qué necesito para esto? Hostia, es que es otro proyecto, tío. Los estoy metiendo en un huevo de proyectos. Y no me construyen nada, tíos. Voy de momento. Plantar. Copiar. Para que me vayan haciendo. ¿Vale? Que me vayan haciendo. Lo que tengan. Le vamos a meter...
La máquina. Luego lo maximizaremos, ¿vale? O lo hago ya bien, tío. Así que... ¿Dónde está la máquina? Esta. Les metemos esta máquina. Vamos a dejarlo de momento así. Que las vayan haciendo. Que me acaben este proyecto primero. Que el agua me preocupa. Voy a ir pensando esto. Ah, tío, si es que soy... Soy así, tíos. Pues, pétamelo, va. No. Pétamelo todo. Y esto también la quitas. Va. Venga. Y este lo quitas también. Y voy a meterlo aquí. Voy a hacerlo aquí. ¿Me meto unos follones? Vale, esto vamos a hacer así. Meteremos puerta aquí arriba. Baldosa aquí. Tendremos que meter escaleras. Por lo tanto. Bueno, esto a ver si me lo quitan todo. Esto, el invernadero. 96 casillas. 96 casillas. Vale. 96, tíos. Vale. 96 quiere decir que si yo pongo aquí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sería hasta aquí. Pero tengo que poner una escalera en algún momento de la vida. ¿Cómo maximizo esto? ¿Cómo maximizo esto? ¿Cómo maximizo esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y serían estos espacios. Tantos serían 20 espacios. Otros 20 espacios aquí, 40. Vale, si lo hago lo largo, me cargo esto también. No, pero mejor hacerlo abajo porque... Hostia, investigación acabada también. Me cago en 10, qué rápido sois, hostia. Estos van flechados, tío, investigando, tú. Son la bomba. Voy a meterle a esto, ¿no? Tengo esto que ahora veremos cómo lo hacemos funcionar. Vale, esto me lo están todavía aquí haciendo, ¿no? Vale, hemos dicho 10. Que mejor hacerlo hacia abajo porque es donde va a caer todo el hidrógeno. O sea, todo el dióxido de carbono. Por lo tanto, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Si me cargo esta para meter aquí escalera, o ponemos la escalera al final, ¿no? Ponemos escalera al final. Vale, haremos 10 aquí. Otras 10, pues serán 20 espacios, 40 espacios con otra línea que ya caería aquí, 40, serían 80 espacios. Vale, pues esto tiene que llegar hasta abajo. Esto tiene que llegar hasta abajo. Meteremos una escalerica. Meteremos una escalerica al inicio.
Metemos una escalerica al inicio. O sea, esto fuera. Y metemos una escalera aquí. Que llegue hasta abajo. Tin, 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 tin. Entonces meteremos aquí una línea de esto. Otra línea irá aquí. Vale, que aquí ya no irán 10. Bueno, sí irán 10. Y la otra viene aquí. Y la otra viene aquí. Y toda esta la estoy desaprovechando, pero bueno, en fin. En fin, pilarín. Entonces serían... ¿Y si lo hago más alargado aquí en la segunda fila? Lo puedo hacer hasta aquí. A ver, escalerica. Es complicado esto de cojones, tío. O sea, ¿qué queréis que os diga? ¿Esto me lo cascáis en algún momento de la vida? Vale. A ver si me lo acaban. Vale. Entonces tenemos que hay aquí 10 espacios. Otros 10, o sea, 20, 40, 50, 60. 60. 60 serían. ¿Quién se asfixia? Cabrón. Eduard, tío, no me pegues esos sustos. Vale. Ya me habéis roto la cuenta, tíos. Hemos dicho 20, 40, 60. 60. 60. 60. Si hacemos dos aquí. Pero tengo que poner la máquina, tíos. Joder. 64, 68. No sé yo, tío. Aquí tendría los 72. 73, 74, 75, 76. Hemos dicho 96, ¿no? O sea, me llega de sobra, tío. Estoy yo aquí partiéndome los cascos. Si pongo la máquina aquí, esto no se puede girar, ¿no? No. Si pongo la máquina aquí abajo, por ejemplo. O sea, si quito estas dos. Y pongo la máquina aquí. Estoy intentando maximizar la forma de maximizarlo. Si la pongo aquí. A ver, si quito esta mierda. Pongo la máquina aquí. Meto aquí esto. Vale, tenemos escaleritas hasta aquí. Esta escalera aquí no sirve para nada. Por lo tanto, esta escalerita me la puedo fundir. Y pondré aquí, pues mierda, pues nada. Vale, entonces tendríamos 13, 15. Bueno, vamos a dejar que construyan esto. Y ahora acotamos, tíos, acotamos. Pero sí que me llega, sí que me llega. A 96 me llega. Pero lo dejaremos para siguientes cosas, tío. A ver si me acaban esto. Joder, macho. Van muy lentos, ¿eh? Van muy lentos. Esto ya me lo tienen aquí preparadito. Esto aquí hace mucho calor. Por lo tanto, no voy a pegarle aquí a nada. Estos ya me están llegando aquí al gas natural. Vale, el gas natural voy a sufrir porque voy a tener que ir matando cositas de estas. Pero lo tengo ya aquí, el gas natural. Entonces, nuestra prioridad antes de todo eso es el tema del agua, ¿vale? El tema del agua. Aquí tengo, o sea que bueno. Y aquí tengo el geyser, que tendría que pensar cómo enfriar este agua. Porque no puedo traerme ese agua tan caliente, tío. O sea que tendría que pensar cómo hacerlo, ¿vale? Pero por lo pronto,
Vale, investigación finalizada, muy bien. Pero por lo pronto, por lo pronto, tenemos solucionado, cuando se me acabe el carbón, el tema este del hidrógeno. Tendremos lo del gas natural, o sea que bien, tenemos supervivencia bastante buena. Y con esto en teoría soluciono el tema del oxígeno. En teoría. Pero consumiré mucho agua, ¿eh? Eso también es verdad. Y aquí tengo que conseguir más mierda, que tengo todo esto aquí, por lo tanto, aquí tengo un montón de agua contaminada, que también tendría que utilizarla. Todo este agua contaminada es futuro, futura agua pura. Y aquí tengo este geyser, tíos, preparadito para agua contaminada también. O sea, aquí lo que podría es ya construir una bomba. Esto ya sí que podría hacerlo, tú. Construir aquí una bombica de agua para que me llevara todo el agua. Pero esto también sería agua súper caliente, tú. Aquí. Vale, nos vamos a quedar aquí por hoy. Nos vamos a quedar aquí por hoy. Proyectos. Acabar todo esto. Acabar esto para el oxígeno, para que me dé oxígeno. Esto para tener el tema del agua. Dos problemas. ¿Cómo enfrío este agua? ¿Y cómo enfrío esta de aquí? Porque esta se va a calentar también un huevo. O sea, aquí esto va, a tener calorcito tremendo. O sea, estas dos tengo que enfriarlas antes de meterlas aquí. Si no, esto me va a generar un calor de la leche. Tengo que encontrar cómo hacerlo. Esto lo terminaremos sin problema. Y bueno, el tema de, la energía, que ya no, tiene tanto problema. No tiene tanto problema. Y esto ya ir taladrando, taladrando, pum pum, y subiendo, subiendo. Esto no hemos averiguado lo que es todavía. No hemos averiguado lo que es. Por lo tanto, voy a pegar una taladrada aquí. Voy a pegar una taladrada aquí. Un 5. Voy a pegar una taladrada aquí, que no sé si es buena idea pegarla aquí. O pegarla... Espérate, espérate. Yo creo que es mejor pegarla en el lateral, Hostia, tío. Es que entonces esto no es un geyser, ahora que estoy pensando. No es un geyser esto. No es un geyser. Va a ser una cosa de... geyser de agua contaminada, inactivo. O sea, no es un geyser, ¿eh? ¿Me arriesgo a taladrar en el lado? ¿Aquí? Voy a taladrar aquí. Me voy a arriesgar, tíos. Vamos a meterle un 9 para saber lo que es. Antes de, acabar con esto. Vamos a meterle castaña. Que venga alguien, por favor. Y le meteremos otro 9 aquí. No es un geyser de estos, tíos. Vale, si quito la pausa, igual, se mueven. ¿Viene alguien, por favor? Necesito una urgencia. Ahí está el minero chachi piruli. Dos cojones. No se ve nada. Máxima prioridad este también. No te vayas, no te vayas. ¿Por qué te vas? Si vas a volver. ¿Dónde vas? Y ahora te vuelves otra vez. Madre mía, tú. Ricardo, que no me haces caso. ¡Uf! Ahí está. Geyser de hielo picado. Geyser de hielo picado, tú. Muy frío. ¡Uf! Geyser de alta presión que expulsa periódicamente hielo picado. Muy frío. Durante la erupción, este geyser producirá agua contaminada. ¡Hostia, tú! ¡Uf! Muy frío. Vale, pero esto... no me va a suponer un problema así, ¿no? Entiendo que no, ¿verdad? Vale. Pues... ya lo sabemos, tío, lo que tenemos aquí. Y esto... esta mierda me va a joder, ¿no? Me va a hacer aquí oxígeno contaminado. Para el próximo capítulo, tíos.
un like si os ha gustado el capítulo de hoy. Si queréis que siga con la serie, necesito saber los likes, tíos. Necesito saber los likes, vuestros comentarios, para yo orientarme de si os está gustando, si no os está gustando. Tenemos proyectos chulos aquí. Tenemos proyectos chulos. Y tenemos que organizar todo esto, que necesito vuestra ayuda, tú, para organizarme en todo esto. Sobre todo el cómo enfriar este agua contaminada y este agua de aquí para no quedarme sin agua, tú. Necesito enfriarla, ¿eh? Necesito pensar un sistema chulo. Nada más, daros las gracias como siempre por estar ahí, suscribiros, dar a la campanita, las notificaciones de YouTube y seguidme en Twitter, que ya sabéis que lanzo links de todas las series que voy subiendo al canal. Yo me despido y nos vemos en el siguiente capítulo de Oxygen Not Included. Espero que os esté gustando mucho. Así que hasta la próxima, cracks. Mira, Eduard. Mira cómo mueve el culito, Eduard. Mira, se ha parado con Hassan. Mira, van los dos de la mano, tío.